El mundo del marketing se activa para ti. Marketing activo. Marketing activo. El mundo del marketing se activa para ti con María Belén Tinajero. Marketing activo. Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Marketing Activo. Estamos encantados de estar acompañándoles a ustedes en esta tarde, hora 17:34 en Ecuador, en Quito, Ecuador, una hora menos en Galápagos y por supuesto, como siempre, les doy la bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, porque no sé a qué hora, pues, los que ven en diferido lo vayan a ver. Como siempre, les agradecemos por repetirse incluso los programas. Muchísimas gracias a aquellas personas que nos han estado extrañando, dicen, por me han mandado los mensajes. Muchísimas gracias. Bueno, me tomé unas vacaciones para el festejo de mi cumpleaños. Así que estábamos, pues, un ratito ahí tomándonos los días, organizando algunas otras cosas de manera personal, pero fascinada de volver a estar en Marketing Activo, transmitiendo como siempre de lunes a viernes, 17:30, hora Ecuador, lo cual quiere decir GTM menos 5. Y por supuesto, dándoles la bienvenida a esta edición de negocios digitales. Hoy vamos a hablar justamente de un gran tema. Negocios digitales significa hoy por hoy un montón. Y es que eso vamos a conversar con una amiga experta. Ella está ya en nuestro estudio virtual y se llama Katy Amán. Ahí está, ustedes ya la pueden ver. ¡Qué encanto! ¿Cómo estás, querida Katy? ¿Cómo te va? Mi querida María Belén, qué gusto aquí, todo un placer ya estar aquí en Marketing Activo. No me lo hubiera imaginado siquiera, pero aquí feliz de hablar de negocios digitales. ¡Qué linda! ¿Cómo que no te lo hubieras imaginado? Mira, que si uno no sueña, no llega. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos. Y es que, ¿por qué dices eso? ¡Qué chiste! No. A ver, ¿por qué te digo? Ya sabes, ¿no? Bueno, tú tuviste la oportunidad también de estar en mi podcast y ahí, bueno, hace tiempo que nos encontramos y yo escuchaba Marketing Activo en la radio. Entonces, me encantaba el programa, te escuchaba, te contaba que le escuchaba a tu papá. Y claro, en ese tiempo, hace tantos años, pues no me hubiera imaginado que, y esto justamente forma parte de los negocios digitales, que ahora pues ya no estamos limitados a de pronto a las ondas radiales normalmente comunes, sino estamos aquí presentes en plataformas digitales, haciendo directos, que es producto de hacer negocios digitales. Así que yo encantada de la vida y por eso te decía que no me lo hubiera imaginado estar yo en un programa de marketing activo. Tan divina, ¿no? Encantada de tenerte acá en Marketing Activo, Katy. Y qué lindo que oyentes de aquellos años de Marketing Activo, oyentes digo porque éramos solamente programa de radio, aunque también lo transmitíamos vía US Stream y pues éramos de las radios que empezó a hacer transmisiones en vivo, sin duda alguna, para la gente a través del mundo, en realidad. Eso era una cosa fantástica. Recuerdo ahí más o menos en el 2004. Empezamos a hacer ese tipo de travesuras cuando casi el internet, incluso la penetración de internet, era bajísima en Ecuador y obviamente transmitir. A veces teníamos problemas por la calidad de internet. Sin embargo, por buenos proveedores, lo lográbamos hacer. Y además, luego, pues, justamente ya cuando salió Marketing Activo en la radio, pues, también ya había más internet. Así que, hoy por hoy, como tú bien lo dices, estamos así en plataformas digitales. Es más, la vida a través de la pandemia nos ha cambiado y ha hecho que los negocios digitales, pues, de alguna u otra manera se vean beneficiados. Y esto quiere decir no solamente plataformas que ya estaban establecidas, digamos, unas redes sociales, por ejemplo, ese es un tipo de negocio digital, sino
los mismos emprendedores, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les ha tocado montarse? O los que ya venían en ese círculo, ¿qué opinas tú? Los que ya venían, ya tenían una preparación, evidentemente, pero empezaron a tener competencia. ¿Qué opinas cómo reaccionaron con esa mayor competencia? Bueno, primero felicitarles por lo que me cuentas, pioneros en ese tiempo desde el 2004. Así que chévere, yo no sabía que en ese momento lo hacían digital, pero mira, ahí están los retos, ¿no? Y ahora, claro, con lo que me comentas post-COVID, ha sido un reto gigantesco. Ha habido un crecimiento aceleradísimo. Yo he entrevistado igual a muchos expertos y muchos llegan a la conclusión de que ha habido un crecimiento de unos 5 años aquí en el Ecuador, sobre todo. Yo creo que igual a nivel mundial, porque esto es impactado a nivel mundial, donde, claro, como tú bien mencionas, tienes los negocios, muchos de ellos solo físicos, y ahora tenías que buscar la manera de estar en mundos digitales. Y esto es un... Claro, hay empresas que se han preparado, estuvieron ya visionando esa planificación que se dice, esa visión a largo plazo donde dice, bueno, el negocio va a ir digital, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que preparar? Creo mi página web, estoy presente en medios digitales, manejo mi marca corporativa, imagen, video, aquí es mucho material audiovisual también. Las personas o las empresas que estuvieron de alguna manera preparadas no les golpeó tanto, pero hay las otras que sí. Y pues bueno, todo veamos como una especie de una oportunidad, no un problema, una oportunidad para crecer, ¿no es cierto? Entonces, el tema de los negocios digitales es un reto, abre un campo inmenso, va desde la economía de la pasión, por ejemplo, hasta todas las facilidades y las nuevas plataformas tecnológicas que se vienen hoy por hoy, las nuevas profesiones que ahora existen y que hace años eran impensables hacerlas, por ejemplo, hacer un podcaster, ser podcast, ser youtuber, ¿sí? Cómo enseñar a nivel online es ahora, pues ahora... Otra de las cosas importantes y que me gustaría mucho enfatizar, mi querida María Belén, es que ahora se ha democratizado muchas cosas. El conocimiento, la información, la tecnología. Muchas empresas ahora, pequeñas empresas, pueden acceder a sistemas grandes de información, por ejemplo, CRP, ERPs o CRMs, que antes era impensable. Y todo esto por esa nueva forma de hacer negocios y todo en el mundo digital. Qué lindo. Y destacas ahí algunas cosas súper importantes, ¿no? Que yo creería que como beneficio, incluso casi, casi hablando, ha hecho que la gente... Ahí estás. Y poder tener este cambio de mindset. ¿Me escuchas bien? Se está entrecortando un poco. Ahorita te estoy escuchando, sí. Ah, ok, perfecto. No, decía que todo esto que tú mencionabas, que en realidad vendría a ser hasta casi casi un beneficio para el avance de tu propio negocio, el avance y los retos de tu propio negocio, porque viene con este cambio de mindset, que es lo primero que se necesita para poder entrar al... Bueno, estamos aquí esperándole y hablando de negocios digitales, digamos. Esto es típico de las plataformas. También es un problema mientras no se tenga una buena conexión de internet. Estamos ahí, ¿me escuchas, Katy? Sí, ahí sí. Sí, algo sucedió con esto que no sé qué pasó, pero mira, qué cosa más rara, primera vez que nos pasa. Pero muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y bueno, decíamos y estábamos justamente, este cambio de mindset necesario para subirse a poder manejar y establecer muchas más herramientas a través del cambio en lo que es manejar del físico al digital.
¿qué le sugieres a la gente? Porque, claro, tú mencionas ya algunas plataformas, pero que sin duda, si tu equipo no está entrenado, si tú propiamente no estás entrenado y listo para todos esos retos que se vienen y a seguir aprendiendo, porque esta es una cosa en los negocios digitales que uno tiene que estar en aprendizaje constante. ¿Qué le dices a la gente ahí? Bueno, lo que tú mencionas es la parte por donde se debería arrancar, ¿no? Y este es el cambio de paradigma, que a veces nos cuesta mucho, ¿no? De por sí el ser humano tiende esta resistencia al cambio, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo resistirme al cambio? Porque por ende viene un tema de miedo a futuro, ¿no es cierto? Miedo de qué será, lo podré lograr, de qué mismo viene esto, no lo conozco. Entonces, para mitigar un poco estos miedos, yo diría que la capacitación, y tú lo has mencionado, capacitación constante sobre este tema, apalancarse en expertos, en áreas, y aquí también, como les decía, el tema digital abre incluso diferentes profesiones cada vez más específicas. Por ejemplo, antes no se hablaba de un copywriter. Mucha gente aquí, por ejemplo, todavía ni siquiera sabe qué es eso, que es alguien que te ayuda a describir o a escribir el contenido de manera persuasiva en tu página web. Diseñadores gráficos cada vez más especializados, ¿sí?, que te ayudan. En fin, comunicadores, el tema de marca, ¿no es cierto? El tema de marketing llevado al tema digital no necesariamente es lo mismo que llamarlo en el mundo físico. Entonces, todos estos retos se llevan, se pueden llevar de buena forma siempre y cuando tengas esa predisposición de que tienes que adaptarte, porque tienes, si no te adaptas, pues tienes un tiempo limitado de éxito, si ahora lo tienes en alguna circunstancia. Buscar nuevas alternativas, una forma crear nuevas oportunidades, y con la capacitación, con el apoyo de gente especializada, te puede ir muy bien, ¿no? Que es súper importante. Sí, y mira qué importante lo que acabas de mencionar, Katy. A ver, tú mencionaste en la primera parte que una palabrita que me encantó, que dijiste, ha ayudado a democratizar. De alguna manera, el nivel de acceso a mejores herramientas, a mejores plataformas. Las plataformas, de hecho, han cambiado el modelo de negocio. Eso es un punto importante también. Cuando Adobe, por ejemplo, te cobraba $350, $400 del paquete de los Adobes, ahora te cobra $9 mensuales por tal programa exclusivo de Adobe, por ejemplo. Entonces, ya viene de por sí con un cambio de modelo de negocio en cuestión de PVPs, de acceso y modelo de ingresos, básicamente. Entonces, todas estas cosas han ido girando en el mundo. Esto igual ya había prepandemia, o sea, vamos a aclarar, esto no es que Adobe ha cambiado con la pandemia, no, esto ya se venía dando, esto ya se lo practicaba, y así muchas otras cosas, muchas otras plataformas. Y digo esto y un poco me preocupa el que tú menciones, por ejemplo, que no mucha gente conocía y no mucha gente hasta ahora conoce lo que es un copywriter, cuando en realidad los copywriters se han manejado toda la vida en las agencias de publicidad y existen, y es una... agencias de publicidad, cine y muchas otras industrias de esa área, de tal vez del área más visual, si queremos decirlo, ¿no? Y todo lo que es producción publicitaria, tal vez. Pero veo ese desconocimiento ahí y eso me preocupa. ¿Cómo ves a los emprendedores con los que trabajas o los que asesoras que están respondiendo a estas circunstancias que tú bien mencionas? Por ejemplo, esto ni siquiera lo conocían, cuando es algo muy normal para la gente que hacemos marketing ya desde hace tanto tiempo. Exactamente. El ejemplo del copywriting, claro, para la gente que hacíamos marketing, pues es normal. Pero cuando ya tienes que plantearte la creación de un sitio web, cuando tienes que plantearte el cómo redactas, cómo enganchas dentro de las redes sociales para llevar tráfico a tu web, a una landing page, en fin, necesitas tener un conocimiento de cómo escribirlo, ¿no? Haciendo hablando de esta profesión, ¿no? Y yo diría, respondiendo a tu pregunta, que la necesidad hace que te adaptes. Y si ves que ya los mecanismos físicos no funcionan, pues tienes que ponerte en acción y decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me asesoro? ¿Cómo lo hago, no? Sí que he visto bastante gente que todavía tiene esa resistencia, tiene miedo, es ese miedo a lanzarse.
mucha gente solo se queda en las redes sociales. Y bueno, me dice, es que Katia, ¿para qué quiero hacerme un sitio web? Eso me pasa muchísimo. ¿Para qué quiero un sitio web si yo lo que puedo es vender tranquilamente en las redes sociales? Le digo, perfecto, está bien. Hoy está Facebook. Mañana quién sabe que no, quién sabe que esté otra plataforma. Cuando tú creces en un negocio digital, pues lo ideal es que estés en un negocio o en una plataforma propia tuya, que eso te garantiza tu propio sitio web, ¿no? Que incluso dentro de sitios web hay sitios web hasta gratuitos que te puedes conseguir, pero igual estás almacenándote en otra plataforma, que es algo que tú mencionaste también, que era los modelos de negocio. Y es que ahora hay los membership sites o las webs de membresía en las cuales te facilitan el mismo servicio. En vez de que yo te doy de porrazo todo y te cuesta tanto, yo más bien te alquilo el servicio en la nube, porque ahora se habla mucho del cloud y todo está en la nube, y mientras me pagas, yo te doy el servicio y puedes acceder a un excelente servicio, ¿no? Entonces, eso me refería yo con el tema de democratizar también la tecnología, el conocimiento, ¿no? Entonces, yo para completarte la idea anterior, cuando las personas me dicen, bueno, ¿y para qué quiero? Entonces yo digo, mira, tú quieres construir o quisieras construir una casa en el terreno de tus suegros y sin peor ni te llevas bien, creo que no es cierto. Nadie va a construir la casa en el terreno de los suegros, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo, no puedes construir tu crecimiento, puedes llegar a tener miles de fans, millones de fans en Facebook, seguidores, pero por A o B, incluso yo he visto cuentas con millones de seguidores, millones de likes, ni siquiera te dicen por qué irrumpiste una política y te pueden votar y quedarte tú sin nada. Por eso es importante que todas estas plataformas las utilicemos, sí, pero para llevar tráfico a nuestra web, para conseguir prospectos, datos con los cuales nosotros podamos construir nuestra base de datos en forma general, ¿no? Que ya me meto en otras cosas, pero sí, es un tema en que los emprendedores deberían trabajar muchísimo. Importante. Y me estaba riendo y me estaba sonriendo justamente cuando mencionas el tema de la web, porque yo les he de decir, bueno, es como tener tu casa. O sea, es como decir la tienda, ¿no? O sea, si vas por la calle y no estás del negocio abierto, pues no te van a ir a comprar. Entonces, simplemente es tener tu tienda. O sea, es tu lugar físico dentro de la internet. Entonces, tu lugar propio. Y además que casi te sale bueno, dependiendo incluso los servicios, como tú bien destacas, hoy por hoy incluso van mejorando la calidad. Yo no sé si mejorando la calidad del servicio, pero sin duda mejorando en el sentido tecnológico, y muchas de las cosas que incluso las puedes hacer tú mismo, casi casi, ¿no? Pero siempre, yo, y ahí te viene la otra pregunta, siempre el hacer yo mismo como emprendedor, todas estas cosas, un website, el manejo de un CRM, el manejo de, bueno, de tantas herramientas que ahora puedes conseguir, el propio manejo de Facebook, que lo estabas citando tú, y hacer los funnels y etcétera, etcétera. Pues, ¿qué le recomiendas? O sea, hoy por hoy, claro, la escasez de flujo efectivo es importante. Estamos en un tema también de pandemia donde obviamente eso, pues, ha desmejorado muchísimo. Entonces, ¿qué decir a ese tema? O sea, ¿contrato a alguien? ¿Lo hago yo mismo? ¿Cómo es? ¿Me escucha? Sí, lo último se cortó, pero sí te escuché la pregunta. Es muy buena pregunta y, claro, esto depende muchísimo, y esto es lo que se llama ser el FODA de un emprendedor. Es decir, ¿con qué cuentas? ¿Tienes recursos entre dinero, tiempo? Y se maneja básicamente entre las dos. Bueno, también de algunas otras habilidades, porque hay gente que dice, mira, yo tengo tiempo, pero no quiero para nada meterme en esas cosas. No entiendo, no quiero, quiero meterme directamente en lo mío. Y tienes capacidad para solicitar que alguien te lo haga, pues ese es el camino para ese emprendedor. Pero habrá otra persona que diga, no, yo no tengo dinero, pero sí tengo tiempo y quiero aprender. Entonces, hay ahora muchas posibilidades y, de hecho, si me permites, dentro de katiaman.com hay una academia donde pueden aprender cómo hacer una página web y muchas otras cosas más.
También la persona puede adquirir nuevas habilidades, nuevas competencias digitales que le van a permitir crecer en el mundo digital, porque esto también es estar ahí como picando piedra siempre, ¿no? Trabajando. No es que porque es digital monto la página web y me olvidé de la página web. Tengo que mandarle tráfico, tengo que trabajar muchísimo, ¿no? Entonces, eso también es del día a día. Y si no tienes presupuesto, pues esa es una opción. Otra opción es que digas, pues, y pasa. No tengo tiempo ni tengo dinero. Entonces, para no abortar la situación, ¿qué puedes hacer? Conseguir un socio estratégico, conseguir a alguien. A ver, yo tengo esto, pues, no sé, tengo el restaurante o tengo, qué sé yo, cualquier negocio. Y voy a ir en sociedad con alguien que maneje, en cambio, la parte digital y nos dividimos las ganancias. Aquí lo importante es tener mucha creatividad, no quedarse, bueno, pues, lo peor que podemos hacer, está pasando esto y no hago nada. Algo tengo que hacer, tengo que buscar la solución. Y pues ahí hemos barajado algunas opciones que yo diría que ahora un emprendedor debe tener nuevas habilidades digitales. Es como antes nos decían en nuestro tiempo, la computadora, es que tienes que aprender la computadora porque debes saber lo mismo el inglés, ¿no es cierto? Ahora, igual debes saber temas digitales. Es importantísimo tener esas habilidades en las capacidades, en las habilidades de cada emprendedor. Sí, y estas habilidades son fundamentales, sin duda, Katy. Yo creo que, en efecto, estas habilidades, pues, son casi, como quien dice hoy por hoy, tan necesarias para los emprendedores, y no se diga para las personas que están en el mundo del mercadeo. Y claro, ahí viene también otro de los temas fundamentales que quería conversar contigo, Katy, y es el tema de la visión. Yo sé que tú estás más dedicada al tema de emprendimientos y que obviamente trabajas mucho con los emprendedores. Sin embargo, yo te quería preguntar, es la cantidad de acciones que hoy por hoy se divide el mundo del marketing, ¿no? Entonces, cuando hablamos de marketing, hablamos del marketing estratégico, siempre ha habido el tema de investigación, todo el tema de research. Estamos hablando todo el tema de lo que hoy por hoy lo dividimos como marketing operacional al marketing estratégico, todo lo que eso abarca, toda la parte de comunicación, porque en realidad todo lo de redes sociales en realidad es más comunicación que marketing per se, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo ves esto dentro de los emprendedores? Porque muchos de los emprendedores son empresas familiares donde trabajan esposo, esposa, e incluso a veces hasta los hijos ayudan, ¿no es cierto?, a producir lo que sea que esté vendiendo el emprendimiento. ¿Cómo ves esta parte para que la gente un poco entienda todo el abanico? A ver, bueno, comentarte que sí tengo la posibilidad de trabajar con dos mundos diferentes. Uno son los emprendedores y otro sí son las empresas en las cuales, como tú bien mencionas, ya necesitan un marketing uh-huh. más estratégico, ¿no? Pero vámonos al tema de los emprendedores. Sí que es importante, y hay dentro de los emprendedores mismo varios niveles. Hay gente que no tiene ni idea ni por dónde arrancar, ¿sí? Y hay gente que sí ya ha venido trabajando. De hecho, he tenido la oportunidad de trabajar con varias personas que es una empresa única y que dice, bueno, yo ya sé que esto significa invertir en esto, porque cuando ya les planteas a veces ciertos valores, rubros, ellos, muchas personas antes ni siquiera lo tomaban en cuenta. O sea, ciertas plataformas digitales que necesitan. Y ojo, tomar en cuenta que siempre emprender de modo digital, siempre, siempre, siempre va a ser mucho más barato, más lean, más lean startup que hacerlo físico. Entonces, hay una oportunidad que vale la pena, pero no solo porque sea digital, no tienes que invertir. Sí tienes que invertir desde tu propio tiempo, capacitación, asesorías incluso, porque dentro del mundo de marketing, y yo que me dedico 100%, soy consultora de marketing digital, siempre estoy aprendiendo porque ya vienen nuevas formas, nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevas herramientas, nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, no se diga a la gente que no se dedica a esto. Entonces, sí que hay muchos emprendedores que están, hay un abanico muy grande. Hay gente que sabe lo que tiene que ser y hay gente que no tiene idea todo lo que tiene que involucra. Exactamente. Y eso, pues, yo creo que esto se irá puliendo poco a poco conforme pase el tiempo, ¿no?
Vamos a mandarle un abrazo enorme a nuestra mutua amiga Mercedes Córdoba. De hecho, nos está escribiendo. Qué gusto, dice la Meche, dice, qué gusto verlas juntas. Un saludo inmenso para las dos excelentes mujeres. Les envío un fraterno abrazo, un abrazote, Meche, mi querida Mercedes, igual, qué gusto. Sí, un fuerte abrazo. Es una mujer maravillosa. Maravillosa también. Y a ver si hacemos algo ahí. También una experta en comunicación con su agencia de comunicación y también entrándole al mundo del marketing digital que pues justamente conversamos hace unas semanas, ¿no, Mercedes? Pues con nuestra amiga Mercedes Córdoba, una gran empresaria también, pues ya con su agencia de comunicación por un montón de tiempo. La Meche le conoce años antes de que tenga la agencia, aquí en secreto nomás. Pero dentro de lo que aquí nadie se entera. A ver, veamos un poquito lo que son los negocios, claro, de diferentes tamaños, y justamente lo que estábamos comentando, esto de estar preparándose todo el tiempo, es una de las cosas que ahora les ha tocado. La Mercedes nos dice, aquí estoy. Encantada, tan linda Mercedes, mi querida Mech, un besote. Dentro de lo que estábamos conversando, mi querida Katy, pues un tema fundamental es esta diversidad de acciones que hay que hacer hoy por hoy, ¿no es cierto? Y tú también eres consultora de marketing digital y experta en los negocios digitales, y estamos empezando por lo básico, la página web y obviamente el manejo de redes sociales y todo este tipo de cosas, ¿no? Cuando hablamos de esto, yo quisiera que nos cuentes un poquito, al final, la gente, ¿qué más está usando? O sea, ¿qué es lo que más le está interesando decir? ¿Sabes qué? Como me decías hace un momento, ¿para qué tener una web? Y sin embargo, hay que dar ese aprendizaje. Pero, ¿qué es lo que más usa hoy por hoy los emprendedores dentro de su accionar? Y siendo que ha sido una época en la que les ha tocado a muchos montarse en este tren, porque no estaban antes. Sí, por supuesto que sí. A ver, yo lo que he podido evidenciar, la mayoría de la gente, dependerá, ¿no? Esto estoy hablando de forma general, pero esto aplica a que mucha gente cuando tiene un negocio B2C, es decir, para consumidor final, le funciona mucho Facebook e Instagram y le enlaza con WhatsApp. Entonces, mucho se ha visto que hace la gente campañas de Facebook y, ojo, campañas de pronto muy mal hechas, porque lo peor que uno puede hacer es darle clic desde el propio Facebook al, ¿cómo se llama? Promocionar. Porque ahí te limita muchísimo la plataforma, ¿no? Pero bueno, para aquellas personas que de pronto no lo conocen y hasta para probar puede ser una opción. De hecho, eso es lo que está ocupando muchísimo la gente, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, se está ocupando, y ahí hablábamos de otro enfoque, que son las herramientas, son las pasarelas de pago dentro de las páginas web, que ahora he visto yo con beneplácito que muchas empresas han dado han dado el paso para facilitar a muchos emprendedores, incluso desde la brecha de pago, y pues con botones de pago, enlaces para que esto flexibilice y puedas dar crédito a tus usuarios. Eso también se lo maneja mucho. Pero lo que yo recomiendo siempre, trabajemos en la web, y dentro de la web ya hay opciones para implementar buenas pasarelas de pago que te permitan manejar la cobranza a tus clientes desde la página web. Esto en forma general para los negocios B2C, ¿no? Que son lo que más funciona. Y pues del B2B, la gente también, ya negocios cuyos clientes son los negocios, funciona bien LinkedIn, y esto también ocupa mucho la gente, ¿no? El tema de manejar las estrategias. Pero algo, y en base a lo que tú habías mencionado antes, mi querida María Belén, era que quería compartir que ahora mucha gente conoce sobre los e-commerce. ¿Qué es una tienda online? Lo conoce muy bien. Se está introduciendo ahora lo que yo les comentaba antes, que son las webs de membresía, los membership sites. Es decir, que
tú puedes con tu producto, ya sea que vendas algo, que tengas un software, como hablábamos antes, o tus capacitaciones o asesorías o soporte de alguna cosa, por ejemplo, eres un bufete legal y puedes decir, bueno, mientras tú me pagues esto mensualmente, tienes acceso y soporte legal de mi parte, todo lo que tú quieras. Este tipo de cosas, este tipo de modelos de negocio están ahora viniendo muy fuerte porque justamente ayudan a lo que habíamos mencionado al inicio, que democratizan la tecnología, el conocimiento, la información, y esto viene para quedarse muy, muy fuerte. De hecho, por eso las plataformas como Spotify, Netflix, han tenido cada vez más impacto y seguirán teniendo porque tienen este modelo de negocios y que ahora cuando yo les comento a algunos clientes es como que dicen, ay, ¿se podrá hacer eso? Pues sí, se puede hacer, en tu página web lo puedes hacer. Sí, se puede hacer, chicos. Todo se puede hacer en esta vida. Y además, más si es que comes uno de estos. Ah, sí, qué ricos que son. ¿Cuál es ese era el de...? Este es de lemongrass, de... ¿cómo se dice? De hierba Luisa. Excelente. Este es de rosas, me gusta. Ajá. De las rosas andinas. Ah, no, riquísimos. Este es de café, que me encanta. A ver, ahí, eso, ahí. La cámara me juega mal plan. Y el passion fruit famoso que a nuestro audiencia le encanta, el passion fruit. Me encanta. Y todas las preguntas que ustedes quieran hacernos de negocios digitales, este es el momento. Ustedes tienen que aprovechar que está aquí la Katy con nosotros conversando, porque ya saben que cuando me consultan a mí, cuesta. Así que cuando le consultan a la Katy también cuesta. Esta es una oportunidad única que tienen casi. Aprovechen escribiendo sus preguntas y obviamente conocer más sobre lo que se viene en negocios digitales y todo esto que es. Y sabes que me he encontrado también con gente que me llama y me dice, oye, María Belén, ¿cómo aplico con todo? Sabes que no tengo por el momento, ¿no es cierto? Porque todo se vino con la pandemia, mucha gente se quedó sin trabajo, se siguen quedando sin trabajo, lastimosamente, y les mando un abrazo y un beso a esas personas y fuerza, porque hay que seguir adelante con positivismo y con súper buenas iniciativas que me han llamado y yo les digo, oye, ¿por qué no hiciste esto antes? Es que como tenía el sueldo, entonces, claro. Pues mira que... Hay que ser creativo, lo que tú dices, perdón, hay que te interrumpe, pero cuando uno le pasa algo fuerte, uno se hace creativo, o sea, de a buenas buscas la manera de salir. Claro, entonces... Estás en tu zona de confort. Exacto, le ha tocado mucha gente esta zona de confort justamente, le ha movido de una manera importantísima, un terremoto, como yo digo, emocional también, por supuesto, les tengo las coach ahí, como ya saben, Karina Páez, que le encuentran como Cari Páez y también, por supuesto, a Elizabeth Cáceres, que también la encuentran en Instagram. Estas cuentas son de Instagram. Ustedes las pueden encontrar ahí a nuestras amigas y, obviamente, colaboradoras de Marketing Activo en el lado coach. Pero hablando de esto, de toda esta movida, ¿no? Y decía, pero ¿sabes qué? Como no tengo página web, para todos estos negocios estas ideas que han nacido en época COVID. No tengo la página web. Tengo mi Facebook, pero mi Facebook personal. Tengo mi Instagram, pero el personal. Entonces, volverle a tu cuenta personal. El tema del negocio es un paso que uno tiene que darlo pensando. ¿Qué les dices? Por supuesto que sí. A ver, aquí yo diría que siempre que tengamos una idea, porque a veces lo que pasa es dentro de ese salir de la zona de confort hay mucha confusión. Entonces, primerito es aclarar un poco las ideas, ver qué es lo que quiero hacer, validar la idea de negocio, que hay formas de validarlo de manera muy bien startup. Hay herramientas que te facilitan, ver tendencias, por ejemplo, con Google Trends. En fin, muchísimas cosas, incluso el tamaño de la audiencia para ver si realmente hay mercado a lo que yo quiero hacer, si es que es un nicho o no. Y una vez validada la idea de negocio, ya tengo claro, sé cuál va a ser mi propuesta de valor, va a encajar esa necesidad con la propuesta de valor. Ahí sí plantearse, pues, ¿cómo arranco? ¿Marca personal? ¿Marca corporativa? ¿Me estoy asociando con alguien? Pues, viene bien, hay una marca corporativa. Y como tú bien decías, salirme, no puedo trabajar, es peor.
Si dentro de las mismas redes sociales, y yo les he comentado desde el inicio, solo trabajar en redes sociales ya es un error. Peor si yo trabajo en redes sociales que son personales. No puedo mezclar lo personal con mi nuevo negocio o el nuevo emprendimiento que quiera hacer. Entonces, pues a crearse una buena fanpage que es gratuita, donde puedes claramente poner tus servicios, tu horario de atención, tu WhatsApp. Lo mismo en Instagram, cuentas propias de empresa, no mezclarlas, porque justamente esto lo que queremos es transmitir profesionalismo desde el instante. Por eso es importante organizarse primero para que esa organización, ese enfoque, los servicios, lo que voy a dar, esté bien plasmado en las redes sociales, que es otro de los errores súper grandes que yo encuentro con los emprendedores. Se mezclan cosas, no lo saben manejar muy bien y esto es una de las cosas que sí se debe trabajar. Importantísimo. Bueno, Sonia, le vamos a dar un abrazo fuerte, le enviamos un abrazo fuerte, dice, yo quiero mi chocolate Pacari de hierba, Luisa. Ya te vamos a enviar. Tengo que hacer la lista de toda la gente que tengo que enviar y te voy a incluir, nos escribes por interno, porfa, con tu a mí directo. También mándame un chocolate de una vez. Ya vamos a hacerlo. Así es, tengo ofrecido para México, tengo ofrecido para varios lugares y en realidad es que es importantísimo, pues básicamente cumplir con ustedes, para mí es importantísimo y también para Pacari y nuestro amigo Santiago Peralta y obviamente la Carlita, les mandamos un abrazo también y les agradecemos por apoyar nuestro programa Marketing Activo y vamos a hacer algunas cositas sorpresas con ellos, ya pues les vamos a ir contando. Y hace una pregunta, Sonia, ¿qué es básicamente? ¿Qué tan importante es utilizar videos en la promoción de nuestros productos o negocios digitales? Súper importante. De hecho, ahora hay una frase que me encanta que dice, una imagen es más que 1,000 palabras y un video es más que 1,000 imágenes. Así que ahora estamos todos digitalizados. Los videos, unos buenos videos cortos que llamen la atención, por eso es importante tener claro qué voy a transmitir, cómo voy a capturar la atención. Aquí implementar estrategias de neuroventas también ayuda muchísimo para tener videos que te ayuden a atraer, a capturar la atención para luego pues llevarle a una landing page, a una página donde vas a solventar esas dudas a solucionar aquellas dudas o problemas que puede tener tu nicho de mercado. Importante, Doris, otra querida seguidora, nos dice, excelente entrevista, María Belén, criterios muy claros y precisos que sin duda apoyan nuestro camino. Le saluda una emprendedora apasionada, dispuesta siempre a seguir desarrollando y posicionando la marca de mi emprendimiento y sus productos. Gracias, Katy. Un gran abrazo, dice. Así que te felicito. Gracias, y muchísimas gracias por seguirnos siempre en el programa. Y vamos a empezar a sortear algunas cositas también que, pues, este mes. Ustedes saben que este mes es un mes súper de una industria que a mí personalmente me encanta, me fascina, y es el turismo. Vamos a contarles algunas cosas más adelante en el mes sobre el tema turístico, algunas cosas que están pasando y algunas cosas que ya se están dando para poder levantar el turismo de nuestro país y en realidad el turismo en el mundo, porque es una de las industrias que más ha sufrido con el tema COVID-19. Vamos a conversar un ratito, Katy, sobre el tema también de poner tu e-commerce en la página. En tu página. Si bien hay muchos sitios de e-commerce, desde Amazon hasta todos los locales, pasando por todos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa en poner mi producto en mi web con mi carrito de compras compitiendo con esto? ¿Necesariamente lo tenemos que ver como una competencia o lo podemos ver como un complemento? Yo tengo mi respuesta. A ver, dale. A ver, te cuento, como te decía antes en el tema de los recursos, depende, ¿no? Sí es cierto que tú puedes crear tu tienda online en tu página web, ¿sí? Pero tienes que trabajar bastante el tema del mercadeo para que vaya la gente a tu
negocio digital para que te visite. Y obviamente ahí manejar un buen CTA, validar que haya una buena experiencia de usuario, que la página cargue rápido. Ciertos elementos técnicos que, como bien decía al inicio, a veces los emprendedores no lo toman en cuenta. Piensan que solo pues de dar unos dos botones y ya está, ¿sí? Sí se necesita manejar algo más. Si es que no tienes quien te ayude, puedes arrancar con estas plataformas como Amazon, que son estos grandes monstruos que ya tienen todo instalado y que pues solo tú subes los productos, pero ¿qué? A costa de bajarte la utilidad. Sencillamente esto, o sea, acortas, nuevamente se nos fue. No, yo ¿no? ¿Estás ahí? Allá, lo que pasa es que estás en, lo que pasa es que estás en principal. Ah, tan linda, gracias por el protagonismo. Si no quieres, bueno, me meto yo. Quiero, es que hace un rato se fue y estaba yo, me quedé solita. O también podemos hacer así, te puedo hacer así ahora, mira. Ay, tan linda, mira lo que hace la tecnología, está perfecto. Como gustes, mi querida María Belén. En todo caso, volviendo a la pregunta, claro, tú depende qué es lo, cómo está tu escenario en ese momento para validar qué te conviene o no. Si es que tú tienes un equipo que te ayude a gestionar, o tienes ese aliado estratégico, o tienes el dinero para invertir y decir, bueno, yo invierto al inicio algo para que alguien me ayude a gestionar de manera correcta mi página web, también lo puedes hacer con el afán de que justamente a futuro tengas pleno control de tu base de datos, de tus clientes, de la cobranza, de la rentabilidad, que no se va a bajar o no se va a ver mermada porque estás en estas plataformas que ya lo tienen todo listo, pero que a lo largo, cuando vayas creciendo, y al inicio de pronto no te picará, pero si ya tienes bastantes miles de usuarios, tener una comisión muy alta por estas plataformas que te cobran, obviamente, por los servicios, ya costará. Así que hay diferentes formas de arrancar. Por eso siempre se hace, cuando yo hago las consultorías, se hace un análisis y un diagnóstico súper exhaustivo de cuáles son, cómo está la situación actual de ese emprendedor para ver cuál es la mejor ruta, ¿no? Porque no a todo el mundo le conviene lo mismo. Exactamente. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Sin duda alguna, un consejo. Cuando hacen este tipo de consultorías, hagan en cuenta que están trabajando con el sacerdote, casi, casi. O sea, no mientan en lo que tienen o lo que no tienen, lo que pueden tener o lo que no pueden tener. O sea, hay que ser súper sincero y súper objetivo con uno mismo para que justamente la consultora que está del otro lado tratando de ayudar a ustedes con ese compromiso que ha adquirido, pues lo pueda hacer de mejor manera. Y eso es fundamental. Es casi, casi como con los abogados que les tienes que contar. Eso iba a decir yo. Sí, igualito, ¿no? El abogado te dice, ¿quiere que me ayude? ¿Quiere que le ayude? Dígame, pero lo que es. Punto y total. Si no, no le puedo ayudar. Tal cual. Tal cual, tal cual. Y es que, el tiempo se nos va yendo, Katy, pero yo quisiera que compartamos más. Compartamos más detalles antes de cerrar el programa con respecto a buenos tips, a tips de buen comportamiento de un emprendimiento en el mundo digital. ¿Qué les puedes decir? Así como unos 5 tips resumidos de un buen comportamiento de una marca, de una marca en general, sea emprendimiento o no, porque al final, pues todos estamos en el campo de los negocios. El emprendimiento es una empresa. Y eso también creo que en el Ecuador hay que entenderlo, y creo que en muchos países, el que emprende, se monta una empresa, se pone un negocio, por chico que sea. Así que eso hay que cuidarlo muy bien, y hay que estar pilas con todo lo que está pasando, y especialmente ahora que venimos a elecciones, que vamos a elecciones en toda América Latina, bueno, y desde los Estados Unidos también. Y obviamente eso hay que estar muy, muy abierto los ojos. Porque a veces te ha pasado, Katy, que la gente dice, yo soy emprendedor, pero se va en contra de todo lo que dicen los empresarios. No tiene lógica, ¿no? Para nada, porque un emprendedor, así arrancaron los empresarios, siendo emprendedores.
Seguro que sí. Exactamente, exactamente. Bueno. Entonces, eso es súper importante entender. Pero vamos con unos 5 tips antes de cerrar el programa. Dame unos 5 tips para manejo de marca en el mundo digital. A ver, reto, y claro que sí. El primero, bueno, tener muy claro cuál es tu nicho de persona, de tu nicho de mercado. ¿A quién le estás hablando? ¿Sí? ¿A qué grupo de social estás hablando? Y mientras, una, dos, mientras sea más específico, mejor. No generalices, no quieras atender a todo el mundo, a Raimundo y a todo el mundo. Específico. Sí, por eso vale validar la idea de negocio. Otra, el tema de tener bien claro tu propuesta de valor. ¿Esa propuesta de valor en realidad va a ser valorada por ese nicho de mercado? Esto es súper importante y aquí estamos hablando netamente ni siquiera del tema digital, sino el negocio como tal cuando se está concibiendo, ¿no? Y después tener una buena presencia de marca. No hace falta igual contratar. Hay muchas herramientas como Canva que te permiten crear de manera muy gratuita incluso los primeros bosquejos de tu marca y ya irás validando, ¿sí? Y esto es importante, a lanzarse. Lanzarse por hacer, aunque te equivoques, pero empieza muy lean startup, ¿no? No inviertas mucho al inicio para que después te des cuenta que la idea estuvo mal, que no funcionó, que no hubo el mercado. Y, no sé cuántos voy a... 3, 4. Y, pues, 3. Y, pues, vamos 4. Bueno, y la quinta es que sigas perseverando siempre, o sea, persevere siempre. Utiliza todos los canales gratuitos, facilítate de todo, que es justamente el tema de un negocio, todo el enfoque digital, el internet y todo. Hay muchas cosas gratuitas si estás arrancando y ya cuando hayas validado la idea, ahí sí podrás darte el gusto de invertir en todo lo que necesites invertir, pero ya hayas validado la idea. Y pues mima mucho a tu cliente, haz un buen seguimiento, utiliza un buen CRM para que puedas hacer el seguimiento adecuado a esos prospectos y esos clientes que hay veces que uno toca la primera puerta, no funciona, hay que volver a tocar hasta que, bueno, ya te digan no, pues ya, de manera muy elegante puedes retirarte y almacenar esa base de datos que es oro puro. Eso, muy buena. La última me encanta, me fascina el tema de las bases de datos y poder saber manejar bien esas bases de datos, es fundamental. De hecho, para mí, suplanta muchas veces a las redes sociales. Y además, ¿quién? Sí. Bueno, nos quedan un montón de temas afuera. Y podríamos hacer un montón de maravillas, conversar un montón de cosas, pero vamos a ir cerrando, aunque yo les cuento por qué voy a cerrar el programa más. Bueno, ya estamos a la hora de cerrar el programa de cualquier manera. Y es que me están esperando para esto. Mira lo que me mandaron. ¡Qué belleza! Eso es de... Laquito, ¿no? Ajá, está hermoso. El empaque está maravilloso. Con una envoltura de lazo perfecto, que claro, ya no existe. pero me voy a pegar esto, ve. Me voy a preparar para el evento que tenemos en este momento al que cordialmente me han invitado. Y, pues, así están haciendo los eventos virtuales. Todo nos cambió, ¿viste? Antes íbamos a los eventos físicamente hablando y ahora, pues, ya que la Meche está también por aquí escuchando, mira, Meche, así están haciendo todo. Esta agencia es tu competencia. Pero yo, ya saben, me llevo con todo el mundo. Así que es un gusto para mí. De tratar con todos y con todas ustedes del área del mundo del marketing, agencias de publicidad, agencias de relaciones públicas, agencias de eventos, temas MICE, que justamente estábamos hablando hace un momentito sobre una feria de turismo extraordinaria que va a darse lugar próximamente. Vamos a conversar esto a nivel latinoamericano y pues hay un montón de cosas más positivas que están pasando en el mundo de los negocios y aquí en Marketing Activo, por supuesto, se lo contamos todo. Un beso, abrazo, Katy, qué gustazo tenerte con haber compartido esta hora contigo y, por supuesto, María Belén, me voy de fiesta. ¡Qué chévere! ¡Qué sanidad! Me voy de fiesta, chicos, así que ya nos estamos Un abrazo. Ya nos estamos viendo. Un gustazo, Katy, y estamos, por supuesto, en contacto para ver si es que hacemos más travesuras juntos. Segura. Con todas las amigas del mundo de la comunicación. Y
les esperamos, como siempre, el día de mañana es jueves, será Jueves de Emprendedores, aquí en Marketing Activo, 17:30. Encantada de compartir con ustedes. Gracias, Katy. Nos estamos encontrando. Un abrazo. Gracias, igual. Un placer. El mundo del marketing. El mundo del marketing se activa para ti. Marketing Activo. Marketing Activo. Marketing.